Spectrum Católica, la escuela de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días a todos. Empiezo esta historia al final del año 93. Matan a Escobar, el narcotraficante colombiano. El cartel de Medellín pierde importancia. Gana importancia el cartel de Cali. En el año 95 el presidente de Estados Unidos saca una lista en donde incluye a los cuatro principales líderes del cartel de Cali y les impide hacer todo tipo de transacción comercial y financiera con empresas de los Estados Unidos, en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. La lista Clinton, se le denomina esta lista, para el narcotráfico con Colombia. En el año 99, dos senadores de los Estados Unidos extienden esta lista Clinton a otros países del mundo para actores vinculados siempre al narcotráfico en el resto del planeta. La ley Kingpin. Kingpin es un personaje de Marvel Comics que acompañaba, era parte de las historias de Spider-Man, del hombre araña. En esta lista Kingpin están incluidas autoridades venezolanas. Por ejemplo, el jefe de la policía, el jefe del ejército, el ministro del interior, el ministro de educación, el vicepresidente y sus allegados, su entorno. Y en esta lista Kingpin se incluye ahora al presidente Maduro. Que se incluya a un político es algo inusual en estas listas. Primero porque es el cuarto mandatario después de Mugabe de Zimbabue, después de el presidente de Siria, después del presidente de Corea del Norte y ahora está el presidente venezolano. Sí, son sanciones individuales por el momento. Pero estas sanciones individuales, y empezaba contando esta historia partiendo del narcotráfico, porque en mayo del año 2015 el Washington Post denuncia la existencia del cartel de los soles, en donde se relaciona a militares venezolanos con las actividades del tráfico de drogas. ¿Por qué los soles? En el año 93, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se investiga, se denuncia a dos generales de la policía, de la Guardia Nacional, y ellos en su traje llevan un sol, y dependiendo si son generales de brigada, generales de división, comandantes de brigada o de división, pueden tener uno o dos soles. De ahí el nombre, cartel de los soles, en su vinculación de militares venezolanos con actividad del narcotráfico. Ahora, ¿y qué supone estas sanciones individuales? Propiedades en los Estados Unidos, confiscadas. Transacciones financieras, impedidas. Dinero en cuentas en los bancos americanos, congelados. Visa para ingreso a los Estados Unidos, inhabilitada. Pero no solamente eso, sino empresas americanas dentro y fuera de los Estados Unidos no realizan ningún tipo de transacción con estas personas. ¿Conocen ustedes una tarjeta de crédito que no sea Visa, que no sea Mastercard, que no sea American Express? Fíjense ahí una primera y pequeña, inmensa dificultad. En tres compañías americanas, en tarjeta de crédito, ¿no? Tres, inmensa dificultad. ¿Conocen otros canales para los créditos a nivel internacional? Por otro lado, ¿firmaría usted un contrato comercial? ¿Realizaría transacciones financieras con las personas contenidas en esta lista? Obviamente no. ¿Por qué no se pasa al terreno mayor, a la sanción petrolera? Primero, porque en el corto plazo se afectaría el precio del petróleo. Segundo, porque el principal destino de las exportaciones venezolanas siguen siendo los Estados Unidos, un negocio que en el año puede ser entre 13 mil y 14 mil millones de dólares. Estamos en agosto, donde más se trasladan los americanos por razones de turismo, allá es el verano, y por otro lado porque políticamente sería una decisión unilateral y esto tiene que ser multilateral, y además sería empleado por las autoridades como el imperialismo me ataca. Sin embargo, no está descartada estas medidas, y en todo caso es parte del pueblo venezolano que sufre la peor inflación del mundo, que tiene la segunda tasa de crimen más grande del planeta, con autoridades que hoy día son señalados por todos como dictatoriales, como de costumbre. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en RPP. Cuídense mucho, hasta el día de mañana.